¿Y hemos salido dónde? A ver, ¿dónde hemos salido? Al otro lado del agua. Y están todos. Pero sigue activado el signo de interrogación. O sea que aunque lo consigas todo, no se desactiva. Vale, pues yo ya... Ah, mira, hay otra zona aquí. Buah, esto es enorme, ¿eh? Esto es enorme. Vale, yo creo que voy a seguir. Ve al centro de computacional de Sechenov. Pues voy a ir. ¿Está dónde? Centro de investigación Sechenov es aquí. Pero pone centro computacional, no centro de investigación. Así que... no sé si será el mismo sitio. Ah, qué pesados son. No huya. Uy, si te pillo. A ver, parece que los coches son limitados. O sea, son los que hay. Si me los cargo, ya no tengo más. Porque antes había uno ahí y ya no está. Me lo llevé. Así que no es como otros juegos que... las cosas van apareciendo y desapareciendo a medida que los usas. En este, los objetos que hay en el juego son los que hay, no hay más. Pues me vendría bien ahora un vehículo. Guardando datos. No, no hay ninguno. Nada, hacer un poco de ejercicio. Charles, ¿de verdad es posible que Petrov se la líe a la central? No la programaron unos lerdos precisamente, ¿verdad? Le habrán puesto protecciones. Petrov es un ingeniero y programador de gran talento. Si está en la instalación 3826, es por algo. Es quien optimizó los protocolos de transferencia de datos digitales, programador-robot y robot-robot. ¿Entonces sabe mejor que nadie cómo funciona la central? ¿Eso implica que puede engañarla?
¿Por qué el doctor Sechenov le confió esos protocolos a una sola persona? Es temporal. Tras el lanzamiento de Collective 2.0, los canales de comunicación digitales serán inútiles e irrelevantes. Todo se transmitirá mediante emisión de ondas neuropoliméricas. El código binario pasará a ser una reliquia histórica. Igual que los programadores. Normal que Petrov esté tan cabreado. Quiere joder la marrana mientras puede. A grandes rasgos. Aunque sospecho que Petrov tiene otros motivos. Ha traicionado a la madre patria. Que les den a sus motivos. ¿Cuánto tiempo tenemos para impedirlo? Piratear la central de Collective es muy difícil. Incluso con el equipo de comunicaciones adecuado, Petrov necesitará bastante tiempo para conseguirlo. ¿Y dónde podría conseguir esa clase de equipo? Aparte de en el centro científico. Solo a bordo del complejo volante Chernomei. ¿Y en ninguna otra parte? Estupendo. Ve preparando la vaselina, Petrov, gilipollas traicionero. Mira, ahí hay un vehículo. ¿Qué se estudia en el centro de Sechenov? Ondas de radio, camarada mayor. Contiene equipo que ayudará a Petrov a detectarte, así que ten cuidado. Más nos vale ir en silencio, entonces. Creo que hemos llegado. Has llamado demasiado la atención, mayor. La cosa va a ponerse fea. Y son más chungos. Quedan un montón.
Vale, esa es la puerta. ¿Me ves? No. Mientras no esté dentro, le da igual. Un momento, ¿puedo subir por aquí? ¿Y para qué? Ah, mira, me puedo colar por aquí. A ver, voy a cargar. No sé si puedo saltar encima. Petro no puede andar lejos, camarada mayor. Baje, golpearle, sí. Sí se puede. Todavía me sigue diciendo que tengo que entrar por la puerta, ¿eh? No sé por qué. Pero malo, jamás te atrapará. Ay, no te había visto. Esto está lleno. Vale, voy a entrar por la puerta. ¿O no? ¡Largo de ti! ¡Largo! Ese es Petrov. ¿Eres capaz de evitarme, perro? Sí, ya. Una vez que entras por la puerta, ya está, ya cambié de objetivo. Supongo que ese será otro fallo del juego. Tenían que haberse dado cuenta de que si permiten la entrada por el tejo, por el tejado, una vez que entras, tienes que cambiar de objetivo. Vale, tengo que llegar hasta allá arriba ahora. Salida. No me han visto. Con esto y luego iré al piso superior.
otra vez. Se vuelve a atascar de nuevo. Está marcado como que hay cosas dentro, pero no, no hay. Vale, aquí hay otra cerradura. ¿Y aquí qué falta? ¿Una llave? Sí, estos eran de llave, ¿no? Falta algo ahí. Puedo usar, esto es un ascensor, parece. No puedo usarlo. ¿Y ahora cómo subo? Espérate. Si sigo los cables, vemos que hay tres luces. Y de las luces salen cables. Vamos a seguirlo, a ver lo que... Ha sido un placer trabajar contigo, Mayor C3. Por desgracia, van a matarte enseguida. Vale, a ver. El cable llega hasta aquí. Reparadores, esto. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Destruirlo? ¿Romperlo? ¿Qué? Algo hay que hacer. El cable llega hasta aquí. O a lo mejor eso es después, y me estoy adelantando. Ya no me engañas. Si sé que te vas a levantar. A lo mejor para esto servía subir por aquí. Thank you.
Veo cada paso que das, Chucho. No me detendrás. Los dioses pueden más que el ganado. Llave discoidal. ¿Y ahora qué? Vale, me puedo conectar a cualquier cámara, pero no sé si la cámara esta sirve para algo. Ah, puedo abrir eso. Va a ser ahí. Ah, se activa. Ah, ahí está. Son generadores. Los tres generadores que están conectados al ascensor hay que activarlos a través de las cámaras. Pues ya está, es eso. Vale, ¿dónde estaban los otros dos? Me da a mí que una la desactivé. Esta no es capaz de llegar hasta aquí. Pero yo creo que esta de aquí sí. Bueno, creo que el disco es para abrir la puerta que nos hemos quedado a medias. Así que vamos a intentar. A ver, ¿qué hace cuando llego hasta aquí? No, esto se puede hacer solamente con cámara. Es esa cámara la que tengo que usar. Si me acaba de curar. Creo que voy a empezar a usar ya el protector, el escudo. ¡Tú otra vez! ¡Estoy harto de ti! ¡Largo! Al menos ya sé de qué va esto. Veo cada paso que das, Chucho. No me detendrás. Los dioses pueden más que el ganado. Ese se ha vuelto loco, míralo. Vale, a ver. Ese puede activar uno de los generadores. Este abre esta puerta. Y por alguna razón,
Creo que esto es una cámara que no puedo activar. Si pudiera cambiar de cámara desde aquí, saltarme de una a otra, vale. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, se está muerto. Vale, ¿y ahora qué hago? Si no puedo controlar las cámaras, ¿cómo activo el ascensor? Aquí va el disco, la galleta, como decía él. No. Míralas aquí. Mira qué tenemos aquí. Petrov vivo. ¡Lo has matado! ¡Ya basta, Víctor! ¡No más muertes! Solo lo he noqueado. Está inconsciente, ¿vale? Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna o rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin. No, está mal, está todo mal, no estoy de acuerdo. Perdona, Larisa, pero es que no lo entiendo. Lo he hecho todo a perder. ¿Y tú? ¿Tú? Soy médica. Hoy ya han muerto muchas personas. ¡Personas, Larisa! ¡Él es un animal! ¡Destrozará a cualquiera si Sechenov se lo ordena! Víctor está atado. Programaré un tratamiento y nos vamos. ¿A dónde? Nadie vendrá por nosotros. Y este puto lunático nos ha jodido el plan de huida. Lo sé. Ya se nos ocurrirá algo. Lo dudo. Dejad que me vaya y os prometo que será rápido e indoloro. El perro de Sechenov sabe hablar, ¿eh? Se acaba de despertar y ya nos está amenazando. Sí, os estoy amenazando. ¿A cuántas personas han masacrado tus robots sin previo aviso? Petrov, ¿a 2000? ¿A 3000? No es culpa de Víctor, fue una avería aislada. ¿Una avería aislada? Entonces, ¿cómo coño es que tu novio no tiene ni un rasguño, eh? ¿De qué estás hablando? ¿No es evidente? Primero Vavilov, luego la VDNJ. Los robots atacan a todo el mundo excepto a vosotros dos. ¿Cómo es posible si no sois quienes los controlan? Víctor, dijiste que no tenías nada que ver. ¿Le tomas en serio? ¿Qué otras milongas te ha contado este tío? Venga ya. Víctor. No tenía alternativa. Una simple avería no habría cambiado nada. ¿Cómo has podido? Di. ¿Que cómo he podido? Tú misma dijiste que sería el fin del mundo. No. No me toques. No le contaste nada, ¿verdad? Graver. Tranquilo.
¡Larissa, espera! ¡Larissa! Parece que es demasiado tarde. P3 a Chelomei. Petrov se ha escapado. Otra vez. Parece que te gusta perseguirlo, Nichaev. Petrov no debe interferir con el lanzamiento de Kolektiv. Encuentra al delincuente. Ya. Has despertado la ira del mago, camarada mayor. Mira, tú no me toques los huevos, ¿vale? Al menos la doctora no es mala. Ves, uno está activado. Vale, necesito saber cómo activar los otros dos. A no ser que esto sea para más adelante. Ah, qué rápido va. Vale, aquello fue lo que abrí antes. Que no sé lo que habrá. Sobrecarga del relé o mantenimiento del halcón. Vale, vamos a ir al halcón a ver. Pero esto servía antes para entrar dentro de un sitio, ¿y ahora qué? ¿Para qué sirve? Para llegar hasta allí, a ver. Solo puedo usar dos cables. Este... Ya hemos estado ahí. No nos sirve de nada. Pero este no hemos estado... A ver, ¿dónde va este? Mala educación, pero vale.
Ven con papá. Sigo sin poder engancharme a esto. Ah, a lo mejor. Vale, ya sé el porqué. Esta cámara no está enganchada al sitio donde estoy yo ahora. Vale. Es por eso. Tengo que saber a dónde está enganchada esta cámara y desde ahí sí podría. Mira, ahí hay otro. Falta una. A ver, la cámara que me interesa es esa, que está ahí. Y está enganchada. A ver, hay que quitarse de encima esto primero. Allí. Allí es donde está enganchada. Thank you.
Ya verás, para que sea una tontería después. Tanto rollo de abrir, de activar las tres luces. Ya está, yo creo que están las tres. Ay, podía haber grabado ahí. Mira, ya están reparándolo todo. Un ascensor. Es el ascensor que va a llevar aquí al a la zona de pruebas 8. Qué tarda, ¿eh? Anda, ¿qué es esto? Otra zona de pruebas. Por aquí habrá planos militares. Eso pensaba. Oye, concepto parlanchín. ¿Cómo es que tienes tanta información sobre planos militares en supuestos laboratorios civiles? ¿Por qué no iba a tenerla? Soy un dispositivo creado en circunstancias extremas para situaciones extremas. Ya, para un agente de operaciones especiales. Comprendes esto de sobra, camarada mayor. O al menos pronto lo comprenderás. Guardando datos. Vale, vamos a ver. Por ahí, ese es el ascensor donde vine. Y aquí hay cosas. Así que voy a limpiar primero esto. Vale, volvemos a lo mismo. Dice que hay cosas, pero hay ahí. Esta vez no.
Listo, limpio. Ahí parece que no hay nada, así que supongo que esta puerta no se podrá abrir. Y la única salida entonces es por ahí o por ahí. Vale, tiene pinta de que es por aquí la salida, así que voy a ver qué hay por aquí. Son necesarias para evaluar la resistencia tanto de los materiales de construcción como de las edificaciones en caso de terremoto. Aquí se realizan pruebas por medio de una plataforma vibratoria especial que imita las ondas sísmicas del suelo soviético. Sus resultados garantizarán que los ciudadanos soviéticos estén a salvo en los edificios diseñados en la instalación 3826. Vale, que esto tenga aquí esta viga, tiene que servir para algo. Y ahí hay otra, o sea, podría saltar de aquí a esta viga. No sé si de aquí a esta otra. Después hasta aquí. Por aquí, caminar, ahí. Y de aquí saltar ahí, puede ser, no lo sé. Vale, ¿por qué hay una arriba? Sí, sí que llega. Vale, tenemos la puerta. De aquí saltaré aquí. Sí, porque no me queda otra. ¡Ah, no! Tranquilo. Sí, tranquilo. Tranquilo que... no he podido ni saltar siquiera. No, lo que tampoco. Oh, hay que acercarse más al borde. O no llego o me paso. Pero tiene que llegar seguro. Ahí está. Puedo grabar. Thank you.
Vale, y entonces la otra entrada... Vamos a ver. Primero voy a grabar. Guardando datos. ¿Y por aquí qué hay? Ah, mira. Aquí está la primera caja. Ahí debería ver que... Ay, no me lo dice ahora. Antes sí me decía lo que iba a encontrar. Qué raro. Pues nada. A ver, ¿qué hay? La sierra adicional para el arma de mano que tengo, que tiene un nombre muy raro y no sé decirlo. A ver. Selecciona el procedimiento deseado. Mejora. Claro, es que solo puedo tener uno de ellos, ¿eh? Filo superior o filo inferior con potenciador de reflejo. Disparo inverso o gancho. Empuñadura ergonómica, sistema de cartucho. Entonces, ¿qué es lo que... ¿qué es lo nuevo? Esto. Filo inferior con potenciador de reflejo. Es lo que... si lo quiero instalar... A ver... Claro, cuando quitas una mejora recuperas los recursos, o sea, o el filo superior o el inferior, uno de los dos. Pero claro, ¿cuál es mejor? Pues no lo sé. ¿Cómo se puede saber cuál es mejor? Aumento de daño cargado, más aumento de daño, aumento de bonificación de energía, aumento de velocidad de ataque y aumento de daño a enemigos cuando P3 tiene toda la salud. Ay, este último no me gusta. Y el que ya tengo, acumulación de energía más rápida, aumento de velocidad de ataque, aumento de daño y daño cargado. Aumento de bonificación de energía y acumulación de energía más rápida cuando tienes toda la salud. Pues no sé. Este parece que hace más daño. De todas formas, puedo cambiarlo y recupero todo lo que gasté.
Todo lo que se gasta en uno se recupera. Así que si quiero recuperarlo... lo puedo gastar ahora en esto, todo lo que he gastado en el de arriba. Aumento de daño a enemigos cuando el P3 tiene toda la salud. Rara vez tengo toda la salud. Así que ni siquiera lo voy a gastar. No tiene sentido. Disparo inverso. Arma que dispara filos circulares en una trayectoria algebraica. Esto no me hace gracia. Pero esto sí. Aumento de duración de derribo en enemigos. Sí, esto sí me gusta. El derribo de enemigos empieza antes. Con la empuñadura, aceleración de ataques al matar un enemigo. Y con el arma de cartuchos, aceleración de preparación de ranura para cartuchos. Aumento de daño elemental. Y esto no lo puedo. ¡Uy, casi! Casi lo tengo entero. Y el dominador también tendría que mejorarlo. Reducción del consumo de energía en los ataques especiales, mira. Y aumento del alcance. Aumento de daño a puntos débiles. Y aquí no sé si puedo comprar algo. Energía del personaje, lo tengo todo. Personaje me falta. Aumento de velocidad de carrera. Venga, el aumento de velocidad en carrera me interesa. Y el zap, que también lo uso mucho. Parte de la descarga hace daño a un enemigo cercano. También lo puedo comprar, venga. Guardando datos. Vale, creo que esta parte está todo, ¿no? Las pruebas hidráulicas. No, por aquí no era. Acciones diseñadas para valorar las propiedades hidráulicas de diversos tipos y clases de polímeros. Estas pruebas se llevan a cabo en varias fases operativas con contingencias simuladas y métodos de contención. En este taller puede verse una simulación de inundación polimérica. Las unidades residenciales módulo se sumergen en polímero rojo para observar la reacción tanto de los materiales de los edificios portátiles como de los maniquíes que contienen. Vale, a ver. Que no quiero pasarme. Eso lo tengo. Ahí no había nada. Vale. Eso estaba hecho, entonces sí, es por ahí. Todo lo demás lo tenía hecho ya. Vale, al menos no hay enemigos. Ah, mira, hablé demasiado pronto, ahí están. Son infinitos. Espero que no.
Ya. Ahora. Vale, ahí arriba. Sí. Tenemos un cofre arriba y ya está todo. ¡Ey, no, salta! Y aquí hay... limpio, ¿no? Y tendré que llegar hasta allí. Ahí hay algo. Falta aquí. A ver cómo llego hasta ahí. Saltando no llega. No. Ah, es que ahí no es. Es allí. Es al otro lado. No llega tampoco. Por aquí subirá. Ahí estamos. Vale. Ahí tenemos el... Vamos a reventar a este hijo puta. Tenemos el de plata. Y desbloquea el filo de Zorro. También desbloquea el dominador, balas rastreadoras. Tendré que mirar qué hace eso. Vale, aquí. Selecciona el procedimiento deseado. Vale, balas rastreadoras de el dominador. No entiendo por qué le llaman de una forma y luego le cambian el nombre. Aquí se llama transductor de vórtice. Los proyectiles que genera el arma pueden orbitar alrededor del objetivo si el disparo falla, con lo que harán daño al enemigo. Se permiten desviaciones de la línea de tiro perfecta. Ajá. ¿Y qué es mejor? Aumento de daño a puntos débiles. Aumento de daño, aumento de precisión y retroceso, reducción en el gasto de energía. Y este también, reducción del daño, reducción del retroceso, aumento de daño, reducción del gasto de energía y mejoras de precisión de rastreo. Es que muchas veces los que están lejos es fácil que no le des. Es que esto parece muy interesante. De todas formas, como lo puedo cambiar...
Bueno, cuando tenga los componentes, que me lo gasté todo antes. Pero en cuanto tenga los componentes lo cambio y lo pruebo, a ver. Guardando datos. Allí hay una puerta, pero por aquí también podría ser. Vale, si me caigo, me voy a dar un tortazo de los gordos. Vale, esto no lo puedo mover. Uy, casi. ¿Y este? Pero este no es el de oro. Este no es. Ah, esto solo es para recoger esto. A ver. Quiero tirar por ahí. Pero hay dos flechas. ¿Será por ahí, en la salida? Voy a ver la otra alternativa, la salida que estaba antes. Tiene que ser por allí, por el otro lado, porque desde aquí... Y me tiro, a no ser que ese agua... Que me pueda tirar al agua. Pero prefiero intentar el otro lado. Y los dos son caídas, ¿eh? No he muerto. Buena noticia. ¿Y ahora por dónde?
dirígese. Ay, ¿me puedo llevar esto? ¿Por qué? Ajá, vale, ya sé por qué. ¿No había que colocarlas ahí? No, entonces no. Vale, para algo servirá esto. A ver. No puedo volver a subir, así que la solución a esto tiene que estar aquí. Están todas atascadas ahí. No entran por aquí. Tampoco las puedo colocar ahí arriba. ¿Qué hago? Ah, ya decía yo, es que caben ahí. Esto ya lo había hecho antes. Que pulsar. Ahora sí. A ver. Aquí, ah, tiene tiempo, me da a mí. Tiene tiempo. ¿Esto qué es, para bajar? Porque para subir no. Como mucho para bajar eso. A no ser que sea una trampa. Vale, a ver, aquí arriba me marcaba algo. Vale. No puedo volver a entrar. Decía yo, tengo que volver a entrar aquí, pero no puedo, está cerrada.
Aquí tengo que colocar otra de esas pelotillas. Y ahí hay una puesta. Tendré que llegar hasta ahí, quitarla y colocarla aquí. ¿Y ahora cómo llego? ¿Cómo llego hasta ahí? Es que me voy a caer. No se agarró. Yo pensaba, a lo mejor se agarra ahí, pero no. Menos mal que lo grabé. Uy, puede que ahí sí que llegue. ¿O no? No llega. No llega. Saltar desde aquí no llega a ninguna parte. Así que, a no ser que esto se mueva, que puede ser que al activar esto se moverá toda esta pieza entera que está aquí colgando. Y la pondrá aquí en medio, entonces sí llegaré. Pero claro, primero hay que activar esto. Tampoco se sube. No, ahí no se sube, así que no puedo utilizar esto para llegar a esta zona de aquí. Tampoco puedo activar este robot, que a veces levanta y quizá desde arriba podría, pero tampoco. He subido encima del cargador este de energía y entonces sí que llega. Vale, esto se mueve. Ah, pues no. Yo creía que se movería toda la pieza, pero no. Se mueve esta otra. Vale. Uf, yo creo que aquí me voy a morir muchas veces. Bien, como sé que tengo... que puedo grabar... para no tener que volver a repetirlo todo si me matan. A ver, de aquí salto hasta aquí. Puedo bajar, llegar hasta este otro lado.
del otro lado puedo saltar a la otra pared y luego saltar a esta tubería, ir al baúl y recoger lo que hay ahí, y luego subirme por aquí, por aquí, por aquí, llegar hasta aquí. Pero aquí yo ya sé llegar. Eso no tiene sentido. Entonces a lo mejor es al revés. A lo mejor de aquí. Pero tampoco tiene sentido. Entonces, ¿para qué está esta pieza aquí? ¿Y si lo que yo he hecho está mal? ¿Y si el hecho de subirme aquí y saltar y agarrarme hasta ahí arriba no se hace así? Quizá para eso servía todo esto, para llegar hasta aquí, subir y recoger la carga de energía. Es que me da miedo, ¿qué es eso? Y ahora, abajo. Uf. Esto no lo he hecho nunca. Soltar. No tengo por qué soltarme, ¿no? Eso. Y abajo. Eso. Ahora la tubería. No. Uf. Vale, ahora puedo ir a dos sitios. Puedo ir por aquí hasta este puente, o ir por aquí. Pero acabaría en el mismo sitio que ya estaba antes. Pero bueno, voy a ver por si acaso hay algo que yo no haya visto. Claro, esto acaba en el mismo sitio de antes. Para subir por ahí. Y... ¿qué es eso? A ver. Ah, vale. Sí, aquí donde estaba la... Es que no tiene sentido. No tiene ningún sentido saltar aquí. Ahí ya estaba antes. Así que voy a ir por el puente. Algo me dice que la bola de energía la he recogido de manera incorrecta. Sí, no era eso lo que había que hacer. Vale, y a partir de aquí, ¿qué? Supongo que tendré que llegar aquí.
Vale, ¿puedo llegar hasta ahí? Pero, ¿y luego? ¿Y luego qué? Vale, a ver. Tengo que quitar la bola y antes de que esto se vaya muy lejos, saltar hasta allí. Vale. Ey, ¿qué has hecho? No sé lo que ha hecho. No se ha agarrado. Ahora. Salta aquí. Vale. Ya, y ahora puedo llegar hasta aquí. Vale, ahora desde aquí arriba. A ver si no me mato. Poco a poco. Ahí. Ay, no se ha agarrado, ¿por qué? No es. Vale, mira. Ya será mejor, camarada mayor. ¿Eso es un chiste? ¿De quién te estás riendo? Anda, vámonos. No era la manera que había que hacerlo. Seguramente había que. Que engancharse. Seguro que había que engancharse a esta pared y después aquí y subir. Pero bueno. Guardando datos. Limpio. Y ahora aquí. Esto es lo que hemos venido a buscar. Vale, desbloqueamos el bastidor de cerrojo reforzado de la PM y el filo del sueco. Guardando datos.